Bueno, yo estoy haciendo publicidad gratuita para esa empresa Estrella Galicia, que es una cerveza que me gusta bastante. Aunque Repsol al final tenía una beca y luego alguna gente me la jugaron, pero también está aquí. Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentren. Bienvenido una vez más a este nuestro canal EPRO. Hoy les traigo el capítulo 30 de preguntas y respuestas sobre dudas de Guinea Ecuatorial. Espero que el video sea de su agrado. No olviden suscribirse, denle like si le haya gustado el video. Síganme también en la página www.epro.com. Así como si quiere interactuar conmigo, aquí le dejo mi Instagram. Mi nombre es EpiBlas. En rato estamos contigo. Esa es una camiseta que me regaló, me lo envió una de mis seguidoras de este canal que está en el Reino de España. Por eso hoy he dicho que me pondré una camisa que no sea de marca, sino una camisa de publicidad. Como de costumbre, empecemos con las preguntas del día de hoy para nuestros seguidores hispanohablantes que se han integrado en este canal. Y para los nuevos, bienvenido y muchas gracias por los suscriptores, que ya estamos a 1800 suscriptores, algo que no sabía que iba a llegar en su día. Muchas gracias y les deseo que sigan compartiendo más los vídeos. Y sin más preámbulo, seguimos con las preguntas. Hoy empezamos con Rebeca Roldán, que dice: ¿Arenas oscuras? ¿Algunas playas de arena blanca, si no las cerca de un hotel 5 estrellas? Bueno, lo de hotel 5 estrellas, los Michelines que se da aquí o allá, hasta ahora no se ha nominado ni un hotel de 5 estrellas, pero la que había antes yo creo que podía ser 4 estrellas por allá, solo que se ha derrumbado y se está ampliando y haciendo algo mejor que antes. Ahora creo que puede llegar a 5 estrellas. Y cabe resaltar que en Annobón las playas que están allá son playas de marea brava, que ese es un lugar que la marea lanza de lo suyo, pero por temporada. Hay tiempos que la marea está tan tranquila y otro tiempo que la marea está enfadada o brava. Hoy en día, con el aeropuerto y el puerto que se ha construido y que ha chupado toda la playa de Annobón, la marea, sabéis que cuando forma bahía, la marea se calma. Por eso los que llegarán encontrarán una marea muy tranquila. Sapo Mágico, que todos los días pregunta, dice: ¿Podrías sacar un poco cómo es tu vivienda? ¿Cómo es cocina, sala, dormitorio? Me habría gustado hacerlo, pero le invito a ver los vídeos donde preparo la gastronomía nuestra. El caso es que la vivienda que estoy es una vivienda de trabajo. No puedo enseñar los lugares que hay. Cuando vaya a Novo ya les enseñaré cómo es mi vivienda allá. Gumercindo Abadía dice: Me gusta tus vídeos, tu vestuario, tu forma de expresarte. Muchas gracias, hermano, y sígame siempre en este nuestro canal. Muchas gracias. Otilio Yaunde dice: ¿En Guinea hay setas y hongos comestibles? Pues para serte sincero, no lo sé. Aquí no se come setas, a no ser alguien que venga de fuera y que se ponga a verificar. Aquí setas no se come. Nada, no son comestibles aquí, no, ni siquiera intentamos. Edmundo Feliu dice: Tu padre, ¿cuántas mujeres a la vez tuvo en su momento álgido? Era como Gregorio Liso y llegó a tener 4 a la vez. El caso de Gregorio es un caso especial. En Annobón es difícil encontrar un hombre con 3 mujeres de la misma casa. Puede tener 2 mujeres, conozco a 2 que tuvieron 3, pero cada una vive en su casa. El caso de Gregorio no me la sé neta. No sé si mediante reportaje es cuando quiso hacerlo así, pero es difícil. De la etnia Fang sí puede tener 3 mujeres o 4 o 5 dentro de la misma casa.
o un patio, cada una tiene su casa, pero la etnia Bubi, Ndowe, Anobones no hace esto. Son casos muy especiales. Y por lo de mi padre, bueno, no conocí la vida suya, ha hecho su vida fuera de Guinea, en Camerún y en otros lugares, pero no sé cómo decirlo. Sí, conozco gente que han tenido hijos con él, pero no ha tenido dos, tres a la vez. Es una persona que ha ido una por una, no por otra cosa. Xanadu Shamak dice: se cultivan patatas en Anobón, la gente solo consume yuca y malanga y arroz como guarnición, no hay McDonald's. ¿Ves esto? Esto es lo que se llama pashoj. Es, aquí hay dos tipos de pashoj. Es pashoj oshpi, ese es coco, almidón de yuca, la misma yuca. No me sentaré a hablar mucho de ello porque tengo dos vídeos ya en el canal donde uno se prepara pashoj oshpi y otro se prepara pashoj jujunju, que es lo que llaman pashoj de coco. Es una manera de hacerle ver que ahí tenemos todas esas cosas para comer. Y con la yuca preparamos bastante cosas. Ahí hay gente que han plantado patatas, moniatos, un montón de tipo de ñames, que haré un video de tipo de ñame que se encuentra ahí. Todo eso se planta, solo que hay comida netamente de un lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de patata, nuestra mente va directamente a España, mientras que cuando hablamos de arroz, directamente a China. Quiere decir, cada lugar con el tipo de alimento que le gusta. Gumersindo Abalía dice: si una nobonesa da a luz a un hijo mongólico, ¿es costumbre matarla para que no sufra? Ya hablé eso de síndrome de Down también. Ahí no se mata a nadie. El hijo te ha salido así, le cuidas hasta cierto tiempo. Lo que falta sería un centro de acogida de esos niños especiales para cuidarles, pero no hay. Cada familia se hace con lo suyo para cuidarlo hasta el día que el Señor le lleve. Reyes Elizardo dice: la corrupción institucional y policía en Guinea, ¿es total o absoluta? Depende de lo que entiendes por total o absoluta. Desde cuando ya se habla de corrupción, la palabra corrupción viene de castellano, de desviar un fondo que no es tuyo de una entidad pública o privada. Por lo que si hay alguno que lo hace, siempre habrá un desviado, uno que se pasa las cosas por el forro. Pero eso no se puede generalizar. Hay gente honesta, hay gente que sigue las normas y otra gente que, como ya dije, se desvían, pasan por la tangente, y esa gente, si se les pilla, se les castiga. De hecho, vemos en la tele cada día de por corrupción se encarcela a uno, por corrupción se juzga a otra persona, así sucesivamente. Viejo no anciano dice: la mujer guineana, ¿es verdad que prefiere? Esa es una falacia, nunca lo he escuchado, y eso aquí no reina tampoco, no está de moda eso aquí. Reyes Elizardo dice: ¿qué porcentaje de los guineanos son alcohólicos? Esa respuesta es un poco relativa, porque hacer un recuento de la gente es un porcentaje muy bajo, porque 10 de cada uno. Una cosa es beber, otra cosa es ser alcohólico. Yo bebo Estrella Galicia, no 00 como pone aquí, sino el que tiene 4,5 grados de alcohol o 5,4 grados de alcohol. Pero en las 40 cosas que no hay que olvidar, hay un punto que dice: nunca permitas que te vean borracho. Esa es la normativa que yo sigo. No permito eso. Entonces no quiere decir que uno es alcohólico. Es difícil hacer ese porcentaje. Lo que les diría es un porcentaje bajo. Se está aumentando, sí, pero es bajo todavía. Xanadu Shamak dice: dinos si violar es algo que no está mal visto en Guinea y se toma como una pequeña travesura y las guineanas están súper acostumbradas a ello. ¿Cómo va a ser algo normal si la misma palabra en el diccionario lo dice y la ley, el código civil lo tipifica y lo condena? ¿Cómo va a ser legal si aquí hay normas, hay leyes? Entonces eso no puede ser algo normal y se castiga. Amadeo Galata dice: en Guinea existen leyes escritas, hay jueces de verdad como en México, por contra se enjuicia a la gente, en plan de tribu se improvisa y se inventa sentencias según la de Otera, las prisiones obligan a los presos a pagar su estancia como si es un hotel se trata. Aquí hay leyes escritas, hay ley de funcionarios civiles de estado,
ley de régimen jurídico del Estado, ley de corporaciones locales, la misma ley fundamental, hay ley general de asociaciones, ley general de trabajo, ley general de educación, hay ley, hay código civil, hay ley de enjuiciamiento civil, código penal, ley de enjuiciamiento criminal, hay compendios de leyes, hay leyes de derechos universales, ley de todo tipo. No quiero que el video se alargue, pero aquí se puede apreciar ley de funcionario civil del Estado. Y si entras en Google y pones leyes de Guinea, te va a aparecer todas las leyes en PDF y puedes descargar y ver. Ley de entidades locales menores, ley reguladora de inspección de trabajo. Y aquí dentro se encuentra ordenamiento general de trabajo. Tenemos ley de tasas fiscales. Ley de sector laboral, ley de régimen jurídico de la Administración General del Estado y un montón de ley que no lo tengo cerca, como la ley constitucional, la ley código civil, código penal, ley de enjuiciamiento, los compendios y todas esas cosas las tengo. Se compra en el boletín oficial de Estado a 1000 francos CEFA. El que no quiera comprar lo puede descargar desde la página web oficial de Guinea Ecuatorial o en Google se ha subido a una de las páginas. Estoy viendo más leyes. Ley reguladora de las elecciones presidenciales de la República de Guinea Ecuatorial. Ley de trato ilícito de personas y la trata de personas. Ilícito de inmigrantes y trata de personas. En fin, aquí estamos dotados de todas las leyes. Amadeo García pregunta, ¿en Guinea no se entregan barbijos a la población? Cada uno se busca la vida como puede y se pone un trozo de tela sin rigor y por eso se está propagando el COVID aún más que México. Guinea Ecuatorial hasta la fecha desde que comenzó el COVID, el virus este, son 83 muertos. Hasta esta fecha. Así que con eso les digo todo. Hay lugares en Guinea que no hay ni un solo caso de coronavirus. Es decir que aquí la mayoría son asintomáticos los que lo tienen. Pero no es como tal. Primero, el vicepresidente de la República donó mascarilla a toda la población. Se ha repartido equitativamente a la población. La gente también trae su mascarilla, esas que se lava y se vuelve a poner. Los militares están en la calle o los policías están en la calle. Los que no llevan mascarilla se les detiene, se les sanciona. Así quiere decir que todo está bajo control. Sigue preguntando Amadeo. ¿La gente en Guinea come insectos fritos como en México? Negativo, aquí no se come insectos. Amadeo Galata sigue preguntando. En época de gran hambruna, en Guinea se ha recurrido al canibalismo. Ya he repetido eso desde el primer video, que es una pregunta que ya va reduciéndose. ¿Qué? Aquí nunca ha habido canibalismo, nunca. Aquí no se come persona. Luz Mía Valero dice, si voy a Nobón, ¿la gente lleva mascarilla para protegerse del COVID o son supersticiosos y pasan de protegerse? Nobón se protege, pero no hay ni un solo caso de COVID hasta ahora. De hecho, está prohibido ir allá, que los pasajeros viajen a eso, se manda el barco, con los tripulantes dejan las cargas y esos mismos tripulantes no bajan y vuelven al destino. Solo van para abastecer a la población y vuelven. Mesa de Robles dice, ¿permites conducir coche a tu mujer? Puede ser lo mejor que se puede hacer. Porque si tu mujer no conduce, cualquier sitio que va a querer te llamará para que te lleve. Y tal vez estés ahí tomando alguna copita con tus amigos y tendrás que dejarlo porque no sabe conducir. Ella conduce, tiene su vehículo. Ulmía Bajo dice, Guinea está llena de controles militares por carretera y camino y no se permite transitar libremente. A no ser que pague soborno en un trayecto de 100 kilómetros, es normal encontrarse con hasta 30 controles militares y cada uno tiene tener que pagar soborno. No sé si lo confirma o lo asegura, porque al principio lo está asegurando, al final es cuando lo vuelve a preguntar. Aquí hay controles, sí. Mejor protegerse que esperar que alguien nos ataque por sorpresa. ¿Por qué de la albaera? Porque mira, alguien puede pasar por detrás. Es una isla para venir a hacer algún mal, porque entrar por la ciudad es difícil, hay más control. Entonces, por detrás y en medio camino se le coge. Es por medida de seguridad, hay que protegerse. Mira, Estados Unidos es uno de los lugares con más tecnología, pero aun con todo, llegas en el aeropuerto de Chicago, donde sea,
y vuelves a quitar el cinturón, los zapatos y te escanean y vuelven a registrarte. Eso es medida de seguridad. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que remediar. Es el caso de Guinea. Y el caso de soborno, yo creo que si lleva todos tus papeles en regla, nadie te va a molestar. Le presenta tu credencial o tu pasaporte, el motivo que estás aquí, no te va a pedir nada. Sí, siempre habrá un chulo, pero ¿qué se le va a hacer? Siempre hay alguno que desvía del recto proceder. Uno de paso dice, yo quisiera un video hablando de la delincuencia en Guinea y las precauciones que debería tener los visitantes para no ser robado, asaltado, timado, violado, asesinado en Guinea, país de gran delincuencia según lo internet. Guinea no es un lugar de delincuencia según internet. En los telediarios se enseña, de hecho no se oculta, los delincuentes se enseñan por la tele que se les ha detenido y van a ser puestos a disposición judicial. En todos los lugares, ya os he dicho que aquí no es el paraíso terrenal. Si os fijáis en esos telediarios, no vais a ver ni un blanco ahí que sea atracado, que sea asaltado, ni nada. De no ser por derecho de imagen, yo grabaría blancos que están en la calle circulando con sus bolsos y sin ningún problema. Ayer mismo he visto un mogollón de ellos, no pasó tanto, pero cuando salgo yo les veo en los mercadillos, en los supermercados, sin ningún problema. Y hablar de un video de delincuencia y cómo desviar, eso ya se encarga otro grupo de youtuber. Yo no vengo a hablar lo malo de mi país, yo vengo a dar a conocer mi país. Ya he hablado en otro video de las dos caras de la moneda, el Piu Yang. Profesional de metal dice, Nanobon pasa como en Tailandia y te desplazas por la isla en un palanquín tirando por un hombre por poco dinero. Yo creo que yo le recomiendo ver los videos que tengo en YouTube. No empecé este canal con preguntas y respuestas. Empecé con reportajes, entrevistas y otras cosas sobre Anobon. Con solo ver las imágenes de dron que tengo y las imágenes vas a ver que ahí hay coches. La gente no van circulando mucho con los coches porque es un lugar pequeñito. Anobon es como donde no hay un lugar comparado. Son 17 kilómetros cuadrados que puedes ir a pie a todos los sitios. Y la ciudad es más pequeña, ¿no? Si tal vez 8 kilómetros cuadrados lo que es la ciudad. No llega ni 8 kilómetros cuadrados. Por lo que ahí no hace falta un palanquín ni nada. Y ahí hay vehículos. Alguien te puede llevar, subir, bajar. Profesional de metal dice, la mujer no bonesa es una mujer facilona que se obsequia enseguida con sus enganas, curárselo mucho, si alguno... Yo creo que esa pregunta ya la respondí en su día y yo le diré, el tiempo ha cambiado. Anteriormente la mujer anoboense era la más difícil de conquistar, era la más difícil, pero el tiempo ha cambiado. No digo que ya son facilonas, sino ahora puedes conseguir a una. Anteriormente la gente iban allá y volvían tal como iban, no se cedían, pero el tiempo cambia, las ideas también y han cambiado. No sé si es para bien o para mal, porque hay un dicho que dice, el que llega a tener un hijo en la casa de otro ya forma lo que se llama familia. He traducido directamente. Nizam bueno dice, ¿has matado alguna vez a un delincuente en Guinea? ¿Usaste pistola o machete? Aquí no se pasea con pistola ni machete. Los civiles no están armados. Aquí no se vende pistola como en otros lugares que se compra como si vas a comprar petróleo o lo que sea. No, no, no. Yo no he matado a nadie. Mira mi físico y mira si puedo, tengo cara de hacer algo igual. ¿Para qué? Para eso están los departamentos judiciales, para juzgar y no tomar la justicia en su propia mano, que ya no es justicia sino venganza. ¿Hay chinos en Guinea? ¿Qué tal reacciona la población local? ¿Lo ven con naturalidad o los maltratan? Liu Jia dice, los chinos han sido los hermanos de Guinea Ecuatorial desde hace mucho. Desde que Guinea estaba mal, la hambruna estaba pasándolo mal, los chinos han estado aquí. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué dan obras a los chinos? Y te les digo, señor, los chinos nunca han abandonado Guinea. De hecho, había un barco que se ha intercambiado China con Guinea Ecuatorial por no sé qué, y se llamaba el buque Acacio Mañera, uno de los mejores buques que existía. Los chinos han ayudado bastante a nuestro país y son gente que se les acoge bastante. Aquí hay un sinfín de chinos, bastante chinos, pero trabajan en las empresas o tienen su ferretería o están con su negocio. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Escala 1, cerca del mercado público en Malabo, donde venden mejores bombillas LED de Malabo. O sea, gente están aquí con nosotros, así que no hay problema.
problema con los chinos aquí. El problema que suele haber es que muchos no entienden el castellano. Y esto es un problema cuando no entiendes el castellano en un lugar. Bueno, familia, aquí les dejo con este video cortico. La red no funciona bien. Por eso no lo estoy alargando tanto. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos para que también visiten este canal y que cada vez seamos más grandes. Deja tu comentario, suscríbase si es la primera vez que visitas este canal, a visitar mi página www.epro.com, donde encontrarás cositas como cultura, tradiciones, documentos sobre Guinea Ecuatorial. Aquí les dejo mi Instagram para que pueda visitar. Les quiero mucho, pero me prefiero. La caída empieza por uno mismo, claro. Chao y hasta pronto.